para cada uno de ustedes. Así que por eso mismo yo le invito a que levante su mano y todos juntos cantemos. ¡Vamos! Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En su casa, decile que está al lado, sonreí que Jesús te ama. Va de nuevo, sonreí que Jesús te ama, demostralo. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con gozo. Abre esas manos arriba. Para mí, que mi historia nueva son.
fuerte ese aplauso, vamos. Si estás agradecido, dale ese fuerte aplauso. Si estás en victoria, dale ese fuerte aplauso. No solo le damos palmas al Señor. Si también quizás haya alguien que está dormido ahí, no sé, puede levantar la mano a alguien que esté dormido todavía, que no se haya despertado. Allá en el fondo hay un sincero. ¿Hay alguien más que esté dormido por acá? A las mañanas cuesta un cachito. Allá también levantaron la mano, me pareció que levantó la mano. Allá en el fondo, Edu Córdoba, lo mando al frente. ¿Qué le parece si sacuda al hermano y decir, ¡ey, despertate! ¡Despertate que vamos a alabar al Señor! ¿Cuántos tienen ganas? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de alegría? Lo decimos así. ¡Vamos! Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Mi cielo de su gloria manifestante descendió. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Mi cielo de su gloria manifestante. Diciendo de su gloria majestad, el
Jehová. Vamos a aplaudir ahí, vamos. Gracias, Señor, gracias. Más fuerte ese aplauso que es para el Señor, amén. Gracias a Dios que estamos de fiesta con Jesús, amén. Le damos gracias a Dios por esta bendición de estar en su casa, amén. Gloria a Dios. Es hermoso cantar y alabar al Señor. Pero antes de tomar sus asientos, salude al que está a su lado y dígale: sos una bendición de estar en la casa de Dios. ¿Eh? Sos una bendición de estar en este lugar. Después pueden tomar sus asientos. Realmente el coro, bueno, los muchachos tienen esa energía, ¿no? Nosotros los que pasamos un poquito los 50 años ya nos cuesta un poco más. Pero qué hermoso, como decía el coro, Él nos hace vibrar de gozo, ¿eh? Y es el gozo y la presencia de Dios es que está en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo no está muerto. Él está vivo. ¿No lo han cantado? Y lo hemos cantado porque realmente Dios está en nuestra vida. Amén. Le damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que Dios nos permite estar en su casa. Hoy día de sol, a veces está nublado, a veces está con lluvias. Y no todos los días son iguales, pero depende de cada uno de nosotros cómo recibamos el día. Muchos les gusta el día de lluvia y otros dicen, no, ¿sabés lo que es salir a las 6 de la mañana a trabajo un día de lluvia? Y otros están en su casa disfrutando la lluvia. Otros por ahí dicen, hoy es hermoso día de sol. Vos no sabés lo que es venir bajo el rayo del sol. Otros dicen, uy, hoy está feo, es nublado. Oye, otros dicen, es hermoso que esté nublado. Bueno, no todos son iguales. ¿Saben lo que depende? Depende de la actitud de cada uno. Depende de cómo uno cada vez ve cada día. Entonces, hoy, que está en la casa del Señor, dígale que está al lado, disfruta el día de hoy. Decile que está al lado, disfruta el día de hoy. Gozate en la presencia del Señor, porque Él está en medio nuestro. Amén. Hay algo hermoso que nosotros compartimos siempre, que es el tiempo con Dios. No sé cuánto hacen el tiempo con Dios. A ver, muy poquito. Bueno, los que no tienen tiempo con Dios se acercan a la librería y tratan de conseguir el tiempo con Dios. Tiene un costo, pero es hermoso porque uno comparte cada día con la familia, con los amigos, con lo que usted tenga al lado. Compartir el tiempo con Dios es hermoso. El día viernes comienza un texto que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Usted sabe que me quedó tan grabado eso, tan grabado, porque nosotros somos todo lo más diferente, porque nosotros creemos plenamente de que Dios es un Dios que existe, un Dios de milagro, un Dios de bendición. Pero el necio, dice la Biblia, el necio en su corazón dice, no hay Dios. Qué lástima, porque se pierde muchas cosas. Se pierde una bendición, un premio al supremo llamamiento de Dios para nosotros. Y por eso es necio. Porque ustedes, no sé si ustedes están en este mundo y caminan, ¿no?, con compañeros de trabajo, todo, y dicen, Dios soy yo, dice. Porque si yo no me levanto a las 6 de la mañana de trabajo y llevo el sustento a mi casa, a mí, Dios no, para mí no existe, Dios no me ayuda. Yo soy el que me esfuerzo para lograr cosas. Pero Dios es el que nos da la vida. Dios, si quiere, en un segundo podemos dejar de respirar y podemos desaparecer. Por eso nosotros tenemos una esperanza de bendición.
Por eso cuando la Biblia habla y relata un pasaje donde un hombre tiene una buena cosecha y empieza a almacenar en los diferentes graneros y tiene un montón, y después que tiene un montón dice, bueno, alma, dice, ahora descansa y disfruta todo lo que tenés. Y Dios le dice, necio, en esta noche vienen a buscar tu alma. Entonces, ¿para quién será todo lo que almacenaste? ¿Por qué? Porque la vida está en las manos de Dios. Entonces dependemos pura y exclusivamente de Dios en nosotros. Y eso es lo más hermoso, es la esperanza que nosotros tenemos de que un día vamos a estar en el reino de los cielos. Esto es como, no sé si ustedes han ido a algún evento, de diferentes cosas, ¿no? Y usted tiene una entrada, y en la entrada tiene un número. Y al final del evento normalmente se sortean cosas. No sé si han estado, algunos han estado en eventos así donde tiene una entrada y después al último empiezan a sortear bicicleta, electrodomésticos o por ahí moto, autos en algunos casos. Y usted tiene el número y está toda la gente esperando. Esperando ese número, a ver, y tengo el 1238 y está esperando que salga ese número. Y sale un número y esa persona no está. Y dice, qué lástima, se perdió el premio. Y usted está esperando con ese número y sale ese número y usted qué está, contento, yo tengo ese número. ¿Por qué? Porque es el premio. Eso es lo que tiene un cristiano ante la presencia de Dios cuando Dios los viene a buscar. Por eso el cristiano no debe tener miedo a la muerte. Porque cuando Dios te llama, uno tiene que estar con el numerito y decir, a mí me tocó hoy y voy a estar con la presencia del Señor. Y tengo una bendición porque Dios tiene un premio para mí. Por eso el cristiano no tiene miedo a la muerte, porque sabe que después hay una vida eterna, hay una bendición, hay un privilegio hermoso que solo tenemos aquellos que creemos en Jesús. Ahora, no sé cuántos hoy están por primera vez o cuántos se han alejado quizás y necesitan reconciliarse con Dios. Pero hoy Dios te pone dos opciones. Si querés ser necio y decir, no necesito a Dios, o decir, necesito a Jesús porque quiero ese premio hermoso para mí, el día que Él me venga a buscar. Dios, hoy, en vida, te ofrece su salvación. Él murió en una cruz, derramó toda su sangre, y hizo ese sacrificio, todo para que tú puedas hoy ser salvo. Pero Dios hizo algo hermoso en nosotros, puso algo hermoso de Dios en nosotros, que es el libre albedrío, libre decisión. Nosotros decidimos si nos salvamos o nosotros decidimos si deseamos condenarnos. Dios te ofrece hoy, por un lado, la muerte y por el otro lado la vida. Hoy es tu decisión. Hoy es el día de decisión. Hoy es el día de cambiar. Porque muchos quizás un día se entregaron a Dios, pero decidieron alejarse. Y hoy por casualidad están acá, después de haber cometido muchas cosas malas. Pero Dios te dice hoy, hoy es el día de oportunidad. Hoy es el día que Dios te ofrece la bendición y la salvación. Hoy tenés que elegir si soy un necio o soy un sabio. No sé cuántos han venido por primera vez, si pueden levantar su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más por acá? No alcanzo a ver bien. ¿Pueden levantar su mano los que vinieron por primera vez? Por este lado. Ahí está mejor. ¿Alguien que vino por primera vez? ¿Alguien que vino por primera vez?
Simplemente levante su mano. Simplemente levante su mano. Dios le bendiga. ¿Alguien más en esta zona? No tenga vergüenza. Mi papá decía siempre, vergüenza es robar. No tenga vergüenza de levantar su mano. Simplemente levante su mano y diga, yo vine por primera vez y necesito a Jesús en mi corazón. Necesito no tenerle miedo a la muerte. Porque muchos de los que estamos acá quizá tenemos miedo a la muerte. Tenemos miedo de que un día desaparezcamos de esta tierra. Pero tenemos que entender que Dios tiene un premio glorioso para nuestras vidas. Entonces la muerte tiene que, el miedo tiene que dejarse de lado. Hoy tenemos que creer de que Dios es bendito y que Dios es misericordioso y que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Así que yo le voy a invitar que pasen acá adelante 5 minutitos y vamos a orar por cada uno de ustedes, porque Dios es un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios de gloria. ¿Alguien más que necesita acercarse a Dios? Hoy es el momento. Hoy es el momento para acercarse a Dios y decir, Señor, yo necesito no tenerle miedo a la muerte y tener esa esperanza de vida, tener esa esperanza de bendición. No sé si hay alguno más que se puede estar acercando, lo vamos a seguir esperando. Si hay alguien más, este es un momento hermoso en el cual nos acercamos a Dios y le decimos, hemos cometido errores. No somos perfectos. El que les habla no es perfecto, quédense tranquilos. Tiene millones de errores. Más, menos, pero todos tenemos errores. Lo importante es reconocer nuestro error y pedirle perdón a Dios. Y que Dios restaure y cambie nuestras vidas. Dios tiene las manos llenas de bendición. ¿Saben cuando... cuando Pedro se estaba hundiendo en el agua, se acercó Jesús y extendió su mano y le levantó. Y le dijo, hombre de poca fe. Era necesario tener fe. Y la fe es creer. Creer que hay un Dios sobrenatural. Si los políticos de esta tierra creen que hay un Dios sobrenatural, y hasta nuestro presidente dice que depende de las fuerzas del cielo, es porque hay algo sobrenatural. Aún los inconversos creen que hay un Dios todopoderoso. Aún los ateos creen que hay Dios. Y nosotros sabemos, porque lo experimentamos, de que Dios es un Dios real y un Dios que existe. Un Dios que transforma y que cambia. Y que hace nueva vida. Entonces, simplemente, yo le invito a inclinar sus rostros. Incline su rostro, cierre sus ojos. Y van a repetir conmigo una oración. Y si estás en el banco y todavía sabes que necesitas acercarte a Dios y reconciliarte con Dios, es importante que te acerques en este momento. Hoy es un momento de decisión. La decisión está en tus manos, está en tu vida en este momento. Aún aquellos que están viendo a través de las redes sociales, también te invito que hagas esta oración. Es una oración en la cual entregas tu vida a Jesús. Así que digan conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por estar en este lugar. Te doy gracias por haberme llamado en este día. Te pido, Jesús, que perdones
todos mis pecados y limpies mi vida y la transformes. Señor Jesús, entra en mi corazón, sálvame, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me pongo en tus manos, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Así, con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por estar en tu presencia, Señor, porque tú eres grande, eres maravilloso, eres eterno, eres poderoso. Señor, yo te pido una bendición sobre cada uno de los que están en este lugar. Que tu presencia se manifieste, se mueva, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Rompe toda cadena del enemigo, toda opresión, todo bloqueo mental en el nombre de Jesús, y comienza a bendecir cada una de sus vidas. Espíritu Santo, toma el control de cada uno en el nombre de Jesús. Que tu gloria se manifieste, Señor, y te agradecemos y declaramos bendita estas vidas para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Le vamos a pedir cinco minutitos. Y lo van a seguir a mi hermano Eduardo. Por favor, 5 minutitos. Y ya con ellos lo van a estar acompañando algunas personas que están alrededor suyo. Y sigan a Eduardo. Y le damos un aplauso al Señor. Gracias, damos a Dios por esta bendición. Amén. Hay algunos anuncios, no sé si lo podemos pasar por pantalla. ¿Sí? Muy bien. Tiempo con Dios. Ah, pensé que iba a haber video. Tiempo con Dios es el libro que yo le estaba diciendo, que es hermoso compartir cada día. Cada día ese librito tiene... el mes de marzo, ¿sí? Y usted va cada día compartiendo una palabra. Y es lindo porque va compartiendo cada día con su familia, con sus amigos. Entonces, trate de hacer eso. Porque es de bendición para su casa. Porque cuando la palabra de Dios entra en el hogar, la palabra de Dios actúa. Usted sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que penetra hasta lo más profundo. Entonces usted lo que no puede hacer, y usted dice, mis hijos, no los puedo transformar, no los puedo cambiar. Bueno, comparta el tiempo con Dios, comparta la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que actúa. No es nuestra palabra, sino la palabra de Dios es viva en sí misma. Entonces la palabra de Dios es la que trabaja y el Espíritu Santo es el que actúa. Porque el Espíritu Santo es el que... dice que convence de pecado a las personas. No somos nosotros, ni nuestra teología, ni nuestros sentimientos, lo que puede llegar a transformar y cambiar a una persona, sino es el Espíritu Santo. Usted comparta la palabra de Dios en su hogar, en su familia, con sus amigos, y sabe que Dios va a dar bendición en abundancia. ¿Algún anuncio más? Bueno, el bautismo. ¿Sí? Ya se pueden ir anotando, por favor, fíjate el número, por favor. Si no, cualquier cosita, ¿sí? Ustedes pueden ver en recepción. No sé cuántos todavía no son bautizados. A ver, Dios te bendiga. ¿Alguno más que no son bautizados? Muy bien, allá. A ver, ¿alguno más? Que no se ha bautizado nunca, que nunca ha pasado por las aguas. Que ni siquiera sabe lo que es. ¿Puede levantar su mano? A ver. Muy bien. Bueno, a todas esas personas... por ahí se le va a alcanzar un folletito seguramente en algún momento. Y si no, cuando salga a recepción, consulte y diga, yo necesito bautizarme. Yo necesito pasar por las aguas del bautismo. Yo necesito informarme sobre eso. Y gentilmente se le van a acercar y le van a estar informando, porque el sábado 6 de abril a las 14 horas, siempre a las 13 horas se da un pequeño curso. Pero cuando todos necesiten, ustedes... acérquese a la recepción y seguramente ahí le van a informar, ¿sí? ¿Algún anuncio más? Si no, ya los hermanos que van a levantar las ofrendas, por favor, se pueden estar preparando. Y nosotros nos ponemos de pie y vamos a compartir esto que es hermoso, que es las ofrendas. ¿Sí?
Siempre digo que uno no está obligado a dar sus ofrendas, sus diezmos. Uno lo hace de corazón. Pero yo le puedo decir por experiencia que Dios bendice al dador alegre. No solo porque la Biblia lo dice, sino porque Dios bendice al que da con alegría, al que da lo mejor para Dios. Cuando comenzó, o el comienzo en Génesis, ¿no?, en la Biblia, dice que había dos hermanos. Y uno era Abel y otro era Caín. Y los dos dieron su ofrenda. Uno del fruto de la tierra, legumbres, lo que sea, no especifica qué, pero eran los productos de la tierra. Y el otro dio uno de los corderos. Pero ¿saben qué Dios dice en la palabra de Dios? Dice que a Dios le agradó a Abel y su ofrenda. No dice a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Dice que Dios le agradó a Abel y su ofrenda. Y después aclara, porque Caín se enoja. Dice, ¿cómo? ¿Recibiste con agrado la ofrenda de Abel y mi ofrenda no? Y dice, si bien hicieres, ¿no serás bendecido? Ahora, si haces mal, el pecado está a la puerta. Quiere decir que su vida no acompañaba su ofrenda. Abel acompañó su ofrenda con su vida. Caín no acompañó su vida, sus obras no eran buenas. Entonces no pasa por el costo o por la ofrenda, sino pasa por cómo lo damos para Dios. Eso es lo más importante. Porque si no, Dios no hablaría de la viuda que dio dos moneditas. Y todos daban, dicen, la iglesia, en el templo daban y ponían sus ofrendas a montón, pero vino una viuda y puso lo poquitito. Y Dios vio eso. Porque dio lo mejor. Porque lo dio de corazón. Porque no tenía nada y lo poquito que tenía lo dio. Porque no es la cantidad, sino la calidad de cómo usted lo da. Entonces, cuando usted da la ofrenda, délo de corazón. Cuando da su diezmo, délo de corazón, no sufriendo, sino délo con toda el alma, con toda la vida. Y Dios ve eso, y Dios bendice, y empieza a hacer una bendición, y no sabemos por qué, cómo suceden las cosas, pero Dios se encarga de bendecir. Por eso es importante cómo usted lo da. Así que tome su ofrenda, sus diezmos, levántelo en la presencia del Señor, y vamos a orar. Y dígale al Señor, Señor, bendice esta ofrenda, bendice este diezmo, lo doy con todo mi corazón. Oramos. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, Padre, porque tú sabes y conoces todo lo que yo tengo. Señor, conoces toda mi economía. Señor, tú sabes si estoy pasando necesidad. Tú sabes si estoy muy bien y me sobra el dinero. Tú sabes todo. Hoy estoy delante de ti. Y hoy me presento delante de tu presencia con mi mejor ofrenda, con mi mejor diezmo, con todo mi corazón para entregarlo delante de tu presencia, Señor. Dios mío, tú conoces todas las cosas. Ante ti nada puedo ocultar. Por eso hoy te pido, Señor, bendice estas ofrendas, bendice estos diezmos. Señor, multiplícalos para la gloria de tu nombre. Bendice los hogares, Señor. Dios mío, bendice cada casa, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que sobre y abunde tu bendición en cada hogar, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Damos gracias a Dios. Los hermanos están en libertad para levantar las ofrendas y seguimos alabando al Señor. Aleluya. Invito a ponerse en pie a aquellos que tomaron asiento. Y saben, bueno, esta semana fue un poco complicada
en lo climático para muchas personas y tal vez conocemos a alguien de nuestro barrio, vecino, su familia que está pasando situaciones difíciles, que se le inundó, perdieron cosas. Y más allá de eso, la situación económica a nivel general en el país, ¿no? Pero en esta mañana vamos a cantar una canción que habla de la persona que es Dios y habla de lo bueno que es Él. Y a veces es difícil decir Dios es bueno en una situación así, ¿no? Cuando te falta comida, cuando tenés una enfermedad, cuando conoces a alguien que la está pasando mal o incluso vos te estás pasando una situación difícil que no entendés el por qué o el para qué. Pero a pesar de todo, Dios sigue siendo bueno. Y te puedo asegurar por fe que aunque no lo entendamos ahora, lo vamos a entender. Porque su palabra lo dice, y su palabra lo dice, es sí y amén. ¿Amén? En Salmo 143 dice que Dios es bueno con todos. Así que en esta mañana podamos declararlo juntos, sinceramente con nuestro corazón, y decir, Dios, a pesar de todo, yo sé que vos sos bueno conmigo, con mi familia, y confío en que vos tenés un propósito para mí. Amén. Cerramos nuestros ojos y que nuestra oración pueda salir de lo profundo de nuestro corazón, declarando que Él es bueno en todo tiempo. Tus manos están desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Yo cantaré de la bondad de Dios.
sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno.
Levanta tu mano ahí por un momento. Eva mencionó algunas situaciones de nuestra vida cotidiana, pero yo te invito a que levantes tu mano ahí, no importa. Afuera hay una niña que está perdida todavía. Y sería bueno que todos también levantemos nuestras manos por eso. Y si estás pasando situaciones difíciles, levanta tu mano ahí, yo sé que es difícil. Tu mente te dice, no hay motivos para adorar. Pero estamos en la presencia del Señor y es suficiente motivo. Hoy, Señor, levantamos nuestras manos contra todo pronóstico, contra toda tormenta, aún a pesar de... Nosotros hoy decimos que tú eres digno. Y decimos, digno de alabar, Cristo. Digno. Esto es sacrificio de adoración. Esto es sacrificio de adoración. Cuando las cosas no están bien, pero aún así levantás tu mano y decís, digno de alabar. Esto es el perfume agradable. Cuando tus hijos están perdidos, cuando la economía es mala en tu casa, dile, digno de alabar. Si mañana estás esperando un resultado médico, dile, nombre sin igual. Si te quedaste sin trabajo, levanta tu mano y decí, digno de alabar. Si estás luchando con tu pasado y no podés con la culpa, decile, levanta tu mano y decile, digno de alabar. Si en tu casa no hay amor, si en tu casa no hay paz, si solo hay guerra, yo te invito a que levantes tu mano contra todo eso y dile así, digno de alabar. Este es el perfume agradable que se levanta de los hijos, que aún estando en dificultad, no importa las circunstancias, no importa lo que sea, hoy están delante del Rey, hoy están delante del Rey, y levanta su nombre, y decimos digno, digno de alabar. Lugar.
Señor, recibe este sacrificio de adoración que tus hijos hoy están levantando. No están declarando cualquier palabra, están diciendo: tú eres digno, a pesar de toda circunstancia, a pesar de todo dolor. Hoy tus hijos levantan sus manos y dicen que tú eres digno. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios, que no hay otro como tú, no hay otro como tú, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Es la adoración que pudre el yugo. Es la adoración que rompe estructura. Es la adoración que rompe ligaduras. Es la adoración que pone a Cristo en primer lugar. Declaramos que tú eres digno. Declaramos que tú eres santo. Santo, santo, nuestro Dios, poderoso, digno de adorar. Digno de alabar, tú eres santo, santo y digno, santo, nuestro Dios es poderoso, digno de alabar, digno de alabar, tú eres santo. Santo y digno, santo y digno, nuestro Dios es poderoso, digno de alabar, digno de alabar. Nuestro Dios es poderoso.
por último, levantemos nuestras manos. Y antes de escuchar palabras del Señor, ahí en nuestros lugares, podamos decirle al Señor así: Santo, Santo, nuestro Dios es poder. Hoy lo confesamos, hoy lo declaramos. Nuestro Dios es poderoso. Tú eres digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar. Tú eres santo. Santo. Eres digno de ser adorado, no hay otro Señor al cual le vamos a dar en esta mañana nuestra honra, nuestro aplauso, nuestro corazón. Señor, hoy te pedimos que ocupes el lugar en esta casa y que te seas exaltado y glorificado. Gracias. Pueden tomar asiento, amén. Gracias, ¿no? Dios los bendiga. Qué interesante cómo el Espíritu Santo siempre acomoda todo, ¿no? Porque estábamos cantando que eres santo y digno de adorar. Y yo vengo a hablarles de eso. Y los músicos nunca saben el mensaje que vamos a compartir. Pero sí, el Espíritu Santo siempre los alinea a lo que, a la palabra que vamos a compartir, vamos a ministrar junto con el pastor. Así que no tengo dudas de que en esta mañana Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y no está el pastor porque se fue a Torcuato, se fue a otra iglesia. Está por congregar en otra iglesia el pastor. Así que esté orando usted, porque está con dudas si se queda acá o se va. No, está ahí en una iglesia en Torcuato que tenemos una pastora que hace un tiempo su marido partió a la presencia del Señor y bueno, y estamos acompañando no solo a esa pastora, sino que tenemos otras pastoras más que han tomado el lugar de sus esposos después de que sus esposos ya no están. Entonces lo prestamos para que esté ahí también llevando el mensaje y llevando la paternidad que las iglesias también necesitan. Así que damos gracias a Dios porque se levantan mujeres a pesar del dolor, de la pérdida, y siguen adelante, se levantan, ¿no? No, las obras no se caen, sino que continúan. Pero también sabemos que las tenemos que acompañar. Así que lo vamos a perdonar en esta mañana, ¿no? Lo vamos a perdonar y vamos a bendecirlo, porque sabemos que donde él va siempre deja algo, algo especial, ¿no? Es una persona, un hombre de Dios, que lo usa el Señor en todos lados, es muy amado, es muy querido
Y nosotros, por lo menos como familia, ¿no? Y creo que ustedes como familia también de la fe, lo dejamos, ¿no? Lo prestamos. Pero no tanto que venga para su casa y esté, ¿no? Como tiene que ser. Pero sé que Dios ahí donde está lo está usando. Así que lo bendecimos en esta mañana también. Quiero contarles también y agradecerles porque en estos días surgió una necesidad por el tema de las inundaciones. Muchos de ustedes seguramente la pasaron mal. El agua entró por todos lados, no dejaba de llover, parecía que en cualquier momento aparecía Noé con el arca, ¿no? Pero fue muy triste ver lugares como, bueno, aquí en el conurbano, como también en Gualeguay, que el agua subió. La verdad que nos da tristeza, ¿no? Nos da dolor porque la gente pierde todo. Es impresionante ver cómo se mojan las camas, los colchones, los electrodomésticos y la impotencia que deja eso, ¿no? Y bueno, surgió esa necesidad y comenzamos a pedir alimentos, a pedir pañales, a pedir cosas, y realmente respondió la gente de Renuevo de una manera maravillosa. Y ayer los jóvenes de nuestro ministerio fueron y llevaron eso que se juntó y podemos decir misión cumplida. Así que nosotros tenemos que ser, y se lo pido a toda la iglesia, aquí hay líderes, aquí hay personas que están en autoridad, que tenemos que comprometernos con la necesidad cuando vemos este tipo de cosas. Por más que a mí no me haya entrado agua, ¿no es cierto? No sé si cómo la pasa usted, pero la iglesia es esa. Esa es la iglesia. La iglesia es la que tiene que socorrer y no es mañana, es hoy la necesidad. Entonces, tenemos que ahí inmediatamente accionarnos y empezar bueno, vamos a hacer un flyer, vamos a hacerlo circular. Estaba fuera de nuestros planes, claro que sí, pero nosotros no decidimos tampoco cuándo va a llover o cuándo va a haber algo que requiera de la ayuda de la comunidad, ¿no? Entonces, para eso estamos como iglesia. Y se lo digo con el corazón, porque nosotros a veces esperamos, no, pero si no lo dice, no. Cuando hay una necesidad, alguien tiene que levantarse y decir, bueno, vamos, y agradezco a Dios que puso el sentir en alguien, inmediatamente nos movimos y ahí empezamos a hacer lo que teníamos que hacer, porque esa es parte de nuestra misión como iglesia. Y nos hace tanto bien poder decir, bueno, puse algo, ¿no? Ayer estoy un poco cansada, vine hace un ratito porque realmente venimos de una actividad muy fuerte en el día de ayer, pero ayer tuvimos una hermosa reunión de mujeres en la zona de Morón y las mujeres de toda la región 9 se propusieron en su corazón juntar todo lo que sea elementos de higiene y una ofrenda especial para enviar al norte, para enviar a Tucumán, Salta, Jujuy. Y se juntó una linda cantidad y una excelente ofrenda también. Y a mí me parece muy bueno eso, que nosotros tengamos no solamente nuestras fiestas espirituales, sino que en esas fiestas también haya una intencionalidad y que vaya más allá de nuestras paredes y pueda ir y bendecir a tantos que no la están pasando bien. En el norte argentino tenemos muchas iglesias con muchas necesidades. Tenemos iglesias que tienen ya su techo de chapa que se les voló, que están al aire libre. Hay mucha necesidad donde vamos, más que nada allá. En el sur de nuestro país hay otro tipo de necesidades. Nosotros que conocemos el país y trabajamos en forma federal por los lugares que ocupamos, tanto mi esposo como yo, podemos decirles más o menos cómo están los diferentes lugares. Pero sé que lo que denominamos nosotros NOA, ¿no?, que es el norte, está pasándola mal. Entonces, sería lindo que también nosotros ayer llevamos cosas, pero que sigamos juntando cosas para que en el mes de abril
que va a ir un grupo de aquí de Buenos Aires, puedan llevar allí y repartir tanto ropa como mercadería y todo lo que sea una ofrenda, porque a veces nosotros no podemos mandar las cosas, pero mandamos una ofrenda y allá compran y allá abastecen, porque tenemos gente de confianza también, tenemos pastores que son de muy buen corazón y tenemos la seguridad de que eso va a llegar a las manos de, que están necesitando. Entonces yo los invito a que también, sé que usted dirá, sí, pero ¿sabes lo mal que le estoy pasando? Por ahí no pude pagar el colegio de los chicos, no pude pagar la luz, no sé. Pero hay una clave en la generosidad, es una siembra que Dios la ve y que Dios la recompensa. Y cuando vemos la necesidad, no tenemos que quedarnos quietos, lo que podamos, así como Pedro y Juan, ¿no? Que encontraron ese en la puerta del templo y le dijeron, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, ¿no? Y oraron y fue el mejor regalo, la mejor ofrenda, el milagro de sanidad. Nosotros también tenemos para dar, sí que tenemos. Tenemos mucho porque tenemos al Señor. Tal vez no tengas dinero, tal vez no puedas aportar algo físico, material, pero tenés una poderosa oración que podés hacer por la gente y cambiar realidades, cambiar atmósferas por tu oración, por tu ayuda, por tu acompañamiento. Por eso es que yo los invito a que entremos en este año, de un año de generosidad, un año de siembra, un año donde nosotros abracemos al que está necesitado y vamos a ver cómo vamos a cosechar eso que sembramos, que tal vez nadie lo ve, porque eso es maravilloso, nadie ve lo que hacemos, no lo publicamos, ay, mira lo que hice, ¿no? Y ahí está el secreto, no la clave, porque Dios lo ve en lo secreto y lo recompensa en lo público, amén. Decir al que tenés al lado, tenemos mucho para dar, porque tenemos al Señor, amén. Tal vez no le gusta lo que le digo, pero bueno, pruébelo a Dios. Yo me acuerdo una oportunidad. Teníamos con nuestros hijos, mis hijos se vestían con la ropa que le compraban las abuelas o la ropa que ellos recibían heredada de otros, ¿no? Que la lavábamos bien y quedaba como nueva. Así me crié yo también, ¿no? Yo esperaba que a mi prima le quedara la ropa chica para que me la pasara a mí. Y yo decía, qué bueno que tengo una prima que cuida la ropa porque me la deja como nuevita. Era una prima súper para mí, es, ¿no? Y mis hijos también vivían de prestado, así estábamos. Y un día dije, Señor, esta realidad tiene que cambiar. Y realmente, como mamá, tomé una decisión y empecé a ver un cambio de mentalidad en mí y después en mis hijos también. Y me acuerdo que siempre sacábamos bolsas de ropa y dábamos, seguimos sacando, pero cuando eran chicos, siempre, siempre había ropa para dar porque habíamos tenido ese mensaje claro de Dios, que bienaventurado es dar que recibir. Entonces dábamos y venía, nunca faltó porque dábamos. Así que acuérdese de esto y póngalo en práctica y le va a ir bien. Amén. Yo quiero hablarles en esta mañana de la santidad y quiero hablarles de cómo fácilmente nosotros podemos pasar de ser una persona que está en un estado espiritual que está correcto delante de Dios a desviarnos. Tristemente hay una historia en la Escritura que vamos a tener hoy como base de esta palabra, que es la historia de David, del rey David. Y la palabra que yo quiero compartir con ustedes, yo le puse de perseguido a perseguidor. Así se llama, de perseguido a perseguidor. Y quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 1, verso 3 y 4. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos en Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, y acá quiero que prestemos atención, y nos eligió en Cristo, ¿para qué? Dice ahí, para que seamos
santos e intachables a sus ojos. Nos eligió para que seamos santos, que quiere decir apartados para Dios, e intachables. Cuando hablamos de una palabra tan fuerte como intachables, hablamos de algo que no tiene tachas, algo que no tiene manchas, algo que no está corrompido, algo que, siempre, que conserva su pureza. Para eso nos eligió Dios, para que nosotros seamos intachables. Qué palabra difícil, ¿no? Media rara, pero es una palabra que nos está diciendo, tiene que calificar nuestra vida. Intachables. Intachable es alguien del cual nadie puede decir que dejó un trabajo sin terminar, que nadie dice que dejó una deuda, que nadie dice que cometió traición, que mintió, que engañó. Pero Dios nos eligió, dice acá, para que seamos intachables. Y esto habla de santidad, está junto santidad y esta palabra que quiere decir intachable. Están unidos. Están juntos. Cuando hablamos de santidad, no es algo que es solamente individual. Vos, bueno, yo me cuido, yo soy una persona que trato de hacer lo correcto. La santidad es algo corporativo. La santidad tiene que ver con el cuerpo. Si la iglesia no tiene un grupo, un gente santa, la iglesia es afectada. Tu falta de santidad, y quiero acá hacer hincapié, está afectando no solamente tu familia y a vos, sino a la iglesia. Tu falta de santidad, tu falta de honestidad tal vez, porque no sos intachable, está afectando a la iglesia. Está afectando mucho más de lo que vos considerás. Tal vez vos decís, bueno, pero nadie se da cuenta. No, no, está afectando y va a afectar generaciones. Si nosotros no prestamos atención y no comenzamos a tomar decisiones. En el libro de Samuel aparece la historia de David, ¿sí? Todos conocemos más o menos de David. Algunos por ahí que son nuevitos no conocen, pero vamos a ir introduciéndonos rápidamente en tres momentos de la historia de este hombre, porque nos deja enseñanzas tremendamente profundas. Porque David fue uno que no pudo llegar a ser santo e intachable delante de Dios. David tuvo una mancha que lo marcó y marcó a sus generaciones. Tuvo algo que produjo no bendición, sino maldición hacia su familia. Y usted me dice, uy, pero David, el que dice la Escritura que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. David, el adorador que escribió casi todos los salmos. David, el gran rey, el conquistador. Sí, sí, no llegó a ser intachable. Algo hizo que arruinó, en parte, porque tuvo actitudes buenas aún después de eso, porque tuvo arrepentimiento y ahí se produce un cambio, pero realmente no llegó a ser intachable. Por eso la primera parte de la historia de David podemos encontrar un niño, un muchacho, en donde vemos a Samuel, el profeta, que viene y lo unge como el futuro rey de Israel. Ahí lo teníamos a Saúl, el rey Saúl, que estaba corrompido, que ya era un rey que estaba desestimado, no tenía ya el respaldo de Dios. Y Dios busca un rey para reemplazarlo y lo elige a David. Y va Samuel a la casa del padre de David y ahí está el muchacho y lo unge. Y uno dice, bueno, ahora empieza la mejor parte, ¿no es cierto? Porque fuiste ungido como rey y ahora viene la promoción y ahora todo el mundo te va a aplaudir y ahora prontito estás en el trono. Pero sin embargo, ese ungimiento terminó etiquetándolo a David como un peligro, como una amenaza al reino. Y a partir de ese ungimiento comenzó a moverse el aceite, porque dice, el Señor te mueve el aceite, el Señor te va sacudiendo para ver lo que hay adentro tuyo. Y es ahí donde aparece el David perseguido. Quiero decirte algo, no vas a conocer el estado de tu corazón hasta que seas confrontado.
Y acá la confrontación viene de parte de un rey llamado Saúl, que confronta a David, que lo confronta. Y lo que encuentra Dios en el corazón de este muchacho no es un corazón duro, enojo, ira. Encuentra un corazón de pastor, encuentra un corazón humilde, encuentra un corazón que se somete al trato, que se quebranta. Hay un libro llamado El perfil de tres monarcas, que este libro, que muchos lo habrán leído, Jean Edwards, es un libro viejo, muy viejo, pero lleno de sabiduría. Habla de que en el momento que fue ungido David, entró en la escuela del quebranto. Y lo vemos a David siendo sometido a maltratos. Lo vemos a David que aprende a esquivar lanzas, porque el rey le lanza para matarlo y él empieza a esquivar. Lo vemos a David exiliado. Lo vemos a David fingiendo que está loco en medio de los filisteos, el pueblo enemigo, para poder encontrar seguridad de este rey que lo estaba persiguiendo a lo largo y a lo ancho del reino. Lo vemos a David en un momento con la oportunidad de matar a su perseguidor, pero dice: no, yo no voy a levantar la mano contra el ungido de Dios, no voy a tomar el reino de una manera incorrecta, voy a esperar el tiempo de Dios. Y ustedes conocen la historia, lean Primera de Samuel, lean Segunda de Samuel, es interesantísimo, tenemos muchas enseñanzas ahí. Vemos un hombre que podemos decir santo. Ahí es donde él escribe muchos de sus salmos, porque él ahí es lo genuino. Yo creo que el quebranto, creo que los momentos de crisis, de persecución, sacan de nosotros las cosas buenas, sacan de nosotros esa sensibilidad espiritual, nos llevan a la presencia de Dios. Cuando no das más, vas a la presencia de Dios. Cuando decís, yo no puedo con esto, y te consideras débil, es cuando Él viene y te hace fuerte en Él. Es buena la escuela del quebrantamiento, es buena, es añade sabiduría, añade madurez, es parte de nuestro mayor crecimiento. Por eso cuando estás pasando un momento de presión, donde te sentís perseguido, no te quejes, decile al Señor: Señor, ¿qué tengo que aprender a través de esto? ¿Qué querés hacer conmigo a través de esta situación? David creció en medio de toda esa hostilidad. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, y quiero que prestes atención en esto, que podemos tener un corazón dividido, que puede ser que estemos acá en la iglesia y estemos con la mitad acá y la mitad en otro lado. Y David en esta escuela del quebrantamiento mostró que realmente su corazón estaba rendido delante de Dios. Santiago 1, versos 6 y 8 dice lo siguiente: porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Esta es una palabra que en la escuela del quebrantamiento te confronta. ¿A quién le vas a creer? ¿A quién le vas a creer? ¿A la circunstancia le vas a creer a tu Dios? David estaba siendo perseguido, David estaba siendo hostigado, pero su corazón no estaba dividido. Él tenía plena confianza en Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Por eso su vida era una vida de relación profunda. Él ahí se mete en una cueva llamada la cueva de Adulam, y en esa cueva se esconde y aparecen todos los exiliados como él, todos los que la sociedad ya no los quería, ¿no? Todos los hombres que estaban endeudados, de mala fama, gente que no calificaba para nada. Y en esa cueva de Adulam, él trabaja con esa gente de tal manera que los convierte en sus guerreros, en sus valientes. Y son los que van a dar la vida por él.
Qué increíble poder que tiene el quebrantamiento. Saca lo mejor de nosotros y bendice a tantos. Él en esa cueva de Adulán seguramente por momentos lloraba, por momentos reía, y sus compañeros, estos que se sintieron amados, aceptados, que se sintieron acompañados por él, vieron cómo ese muchacho sacaba fuerzas de donde ya no había. Ese muchacho era sensible, vieron su debilidad y vieron su crecimiento. Por eso cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, tengamos en cuenta que los que están alrededor nuestro son salpicados por nuestra actitud hacia esa situación que estamos atravesando. Entonces, estamos en el quebranto y ellos dicen, mirá cómo se sostiene en Dios, mirá cómo se fortalece en Dios. Yo le he visto llorar, yo lo he visto quebrarse, yo lo he visto sin fuerzas, pero de ahí se levantó en el nombre de Jesús y me dejó una enseñanza tan grande que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no te dejes caer por amor al Señor y por amor a tantos que tenés al lado tuyo, y no te escondas en tu dolor. No te escondas en tu dolor. Acompáñate. Porque esa gente va a ser salpicada. Hoy estoy llorando, hoy estoy pasando un mal momento, pero mañana voy a estar en una posición de victoria. Esto no me va a derrotar, esto me va a hacer más fuerte, esto me va a hacer más experimentado, esto va a ser para la gloria de Dios y no para la gloria del enemigo ni para la gloria de ningún ser humano. Esto va a ser para levantar su nombre en alto. Esto no es casualidad, sino que es una causalidad de Dios, y vamos a ver su favor en medio de ese quebranto. Así es como David enfrentó su noche oscura. Ese fue el David que Dios amó. Ese fue el David que Dios honró. Y David aprendió algo en esa escuela del sufrimiento, porque Dios lo trató de una manera especial. Y quiero dejarte esto. David aprendió a tratar a las personas que tenía al lado como podían ser en Dios. Y los ayudó, los acompañó y confió en ellos. Y el resultado de esa actitud de David fue que esa gente llegó a ser lo que Dios quería que sea. Ahora quiero que lo veas en vos y lo veas en tus relaciones. Quiero llevarte a tu casa. Estás tratando a tus hijos, a tu esposo, como pueden llegar a ser en el diseño, en el proyecto de Dios. ¿Lo estás tratando de esa manera o lo estás tratando de acuerdo a lo que ven tus ojos? Es un miserable, es un vago, no me ayuda. Tantas cosas, calificaciones que ponemos y que son reales. Pero yo te invito a que hagas como David y como Dios hizo con vos y conmigo, que nos trata como nosotros podemos llegar a ser en Él. Cuando Dios te ve, no ve lo que sos ahora, Él ve lo que vas a hacer mañana. Porque Él está trabajando en tu vida. Y su amor es tan grande que no se rinde. Y dice, yo voy a trabajar hasta terminar la obra completa. Él no te ve como te ve la persona que tenés al lado. Él no te descalifica porque Él te eligió para cosas que vos ni siquiera te imaginás. Y se comprometió con vos para cooperar con vos y confía en vos, porque Él sabe que el resultado va a ser que vas a llegar a ser lo que Él ya puso adentro tuyo. Y vos no lo ves. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Es bueno nuestro Salvador! ¡Gracias, Señor! Yo quiero que vayas a tu casa y empieces a tratar a los tuyos como pueden llegar a ser, como Dios los diseñó, porque van a hacer eso. Cuando los llames por el nombre correcto, se van a convertir en eso que vos los llamaste. Esa es la fe. De llamar a lo que no es como si fuera, y la accionamos de esa manera. Por eso es que acá lo vemos a David dando de lo que él recibía de Dios. Dios me ama así, con todos mis defectos, pero él no ve eso, él ve lo que voy a hacer. El Señor veía en David el rey,
Eso es lo que veía el Rey. Qué lindo. ¿Qué es lo que ve en nosotros el Señor? ¿Qué es lo que está viendo en nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere hacer a través de nosotros? Nosotros somos un plan perfecto para nuestro Dios. Ahora, hay un momento en la vida de David en donde él es confrontado y tiene que pasar la prueba de fuego. Y vamos al capítulo 30, de Primera de Samuel. Y yo le quiero contar un poquito la historia, porque David estaba con su ejército, 600 hombres que lo acompañaban, estaba queriendo pelear contra su mismo pueblo. Miren que a veces nos vamos, ¿no? Y él estaba para pelear contra Saúl ahí. Y Dios lo retiene, porque dice, no. No era el plan este, porque eso es lo que hace Dios también. Entonces, ¿qué hace los filisteos? Lo mandan de vuelta. Y cuando vuelve, se encuentra que su ciudad, la ciudad de Siclac, donde estaban los hijos, donde estaban las mujeres, había sido quemada. Y yo creo que hay un momento en nuestras vidas donde algo se nos quema, donde algo se termina, donde hay una historia triste. Aparte del quebrantamiento, viene algo fuerte que nos confronta. Y acá en este caso eran los amalecitas, el pueblo de enemigo de Dios era el pueblo de Amalec, los amalecitas. Y no voy a meterme en eso porque es muy profundo, es muy profunda la historia con Amalec. Pero creo que acá, cuando David llega a esa ciudad y encuentra todo quemado, es ahí donde era la promoción, era el momento de promoción. Y después vamos a ver por qué la historia lo muestra claramente. Era como decir, estoy mal y toco fondo. Así. Estaba acá y ahora tocó fondo. Porque llegó con el desánimo de no haber podido estar en la batalla. Lo habían expulsado los filisteos, lo mandaron de vuelta con su gente. Y venían desanimados. Y encima ven que sus mujeres, que sus hijos ya no estaban. ¿Y qué pasa en ese momento? Y podemos ir a la Escritura. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 30. Y vamos a ver qué pasa con sus soldados, sus guerreros, los que querían dar la vida por él. Y dice ahí, capítulo 30, verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba. Bueno, vamos al verso 3 de capítulo 30 de Primera de Samuel. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No, fue muy fuerte esto. Eran guerreros, era gente que mataba a otros. Y dice que lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. Era muy fuerte lo que estaba pasando. Después dice el verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Acá hay una enseñanza muy importante. David termina encontrándose solo. Acá la gente que estaba dando la vida por él ahora lo quería apedrear. Se había terminado todo. Es como que vino algo, un huracán, un tornado, y se llevó todo. Todo estaba más o menos y ahora estaba de mal en peor. Y había que sacar de adentro las convicciones. Había que sacar de adentro eso que Dios había formado en la escuela del quebrantamiento. Hay momentos en donde vas a pasar por situaciones que no vas a tener, no vas a saber qué hacer, pero de ahí es donde sale la esencia, lo que Dios puso adentro tuyo, lo que hay acá que aprendiste en esa relación íntima, en esos momentos de quiebres, donde las cosas estaban difíciles, y ahí es donde Dios te fue formando para esto. Y ahí es donde te encontrás
y decís, yo no me desconozco. ¿Cómo pude tener tanta fuerza? ¿Cómo pude estar tan segura, tan firme cuando esto ocurrió? Porque fuiste entrenado en la escuela del quebrantamiento. Por eso los guerreros estaban llorando con las piedras y David en un momento dijo, no, ya basta de llorar. No tengo que estar alineándome a lo que está pasando. Acá tiene que hacer algo Dios. Entonces, ¿qué hizo? Se fortaleció en Dios. David tenía convicciones. David era un hombre que estaba seguro de que Dios estaba con él. Y me pregunto si vos tenés convicciones que te mantienen firme a pesar de que otros te hayan dejado sola o solo. Cuando todos dudan, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu pensamiento? Cuando todos se desesperan a tu alrededor, no va más, ya, ¿qué hacemos? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué haces frente a la ciudad quemada que estás viendo hoy, tal vez? El país está mal y vamos a ir de mal en peor. O tenés esa actitud de David, que aunque veas delante de tus ojos la desolación, la desidia, lo que está tan oscuro, vos podés decir, no, yo me voy a fortalecer en Dios. Yo no voy a mirar esto, voy a mirar hacia arriba. Voy a mirar qué dice Él, voy a mirar lo que Él quiere hacer, porque mi Dios sigue en control de todas las cosas. Aunque no vea, aunque no entienda, Él sigue en control de todas las cosas. Y dice aquí la Escritura que David se fortaleció en Dios. David entendió que había propósitos mayores, que no era el fin de nada, sino que era el principio de algo. Y acá te quiero ir a alguno de ustedes que tal vez está diciendo, se terminó. Sé que es duro el momento que estás pasando. Sé que no tienes fuerzas, que a veces ganas ni de despertar. Y crees que estás en un sueño y decís, ojalá esto no hubiera pasado. Así estaba David. Pero David dijo, no voy a escuchar, no voy a ver las piedras, no voy a seguir llorando. Voy a fortalecerme en Dios. Y mirá lo que pasó, porque acá dice que David le pidió al sacerdote Abiatar, le pidió el efod y se fue a orar. El verso 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y miren lo que le dijo el Señor, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué grande es nuestro Dios! Estamos ahí de la bendición y nosotros llorando y nosotros diciendo, ¿qué voy a hacer? Y Dios dice, vení que te voy a explicar, vení que te voy a hacer entender. Porque esto no es para gloria humana, esto es para glorificar mi nombre. ¿Qué crees que pasó? David salió con sus valientes, trajo todas sus mujeres, trajo sus niños y trajo un botín. Y no solo eso, a vuelta de página, cuando vos lees y seguís leyendo, lo encontrás a David siendo coronado rey sobre la nación que Dios había profetizado que él iba a reinar. Muchas veces, antes el preámbulo de una gran bendición, del cumplimiento de un gran propósito, es una ciudad quemada donde prueba Dios tu corazón y dice, ¿está apto para entrar o se queda ahí? David pasó la prueba, porque este David perseguido era un David de convicciones, era un David seguro, era un David que conocía perfectamente a Dios. Y aunque por ahí en por momentos, ¿no? Es tan lindo nuestro Dios que por momentos lo ves a David que está intentando salirse del camino, Dios lo trae y dice, no, vení acá. Y lo acomoda. Y acá lo acomodó Dios, lo sintonizó de vuelta. Le dijo, David, el plan nunca terminó, nunca cambió, nunca fue distinto. Esta ciudad quemada no hace ninguna diferencia en lo que yo ya determiné para tu vida. ¿Qué te pasó? ¿Qué pensaste? ¿Que yo me había arrepentido de algo, de lo que te había dicho que iba a hacer con vos?
Entonces va y tiene esa victoria contundente. Y uno dice, qué grande es nuestro Dios. Dice la palabra en Deuteronomio 25, 17, cuando nos habla de estos enemigos, los amalecitas, dice que estos enemigos van por detrás y que ellos atacan a retaguardia y que Dios tenía que servirse de un líder con determinación para terminar, para exterminar a este enemigo fuerte. Salmo 56:3 dice, cuando tengo miedo, dice David, confío en ti. Confío en Dios y alabo tu palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este es el David que conocemos hasta aquí. Pero después David comienza a reinar, comienza a tener poder, y en un momento David saca de su interior lo más oscuro que todos de nosotros también tenemos. Y ahí se termina siendo de perseguido, se convierte en un perseguidor. De el hombre quebrado, del hombre con convicciones, de ese hombre que llevaba a la gente a Dios, termina siendo un rey orgulloso, lleno de engaño y de mentira. Y nos cuenta la Escritura que en el libro de Segunda de Samuel aparece una situación en donde la mayoría conocemos, él está descansando, ya no iba más a la guerra, estaba en su terraza, y de pronto él mira y encuentra, ve que había una hermosa mujer, una chica, una jovencita, y se siente atraído por esa mujer, la trae a su palacio, la manda a traer, pero oh problema, esta muchacha era la esposa de uno de sus guerreros, de uno de sus valientes, de uno que estaba dispuesto a dar la vida por él, de uno de sus leales. Y sin embargo David avanza, esta muchacha queda embarazada y este Urías heteo, que es el encargado de mover el aceite del rey David, que es el que viene a confrontar a David, porque te voy a contar ahora la historia, este hombre estaba en el frente de batalla. Su esposa estaba sola porque Urías heteo estaba peleando por el reino, peleando por su rey en el frente de batalla. Y el rey, en lugar de estar peleando, estaba engañando o cometiendo adulterio y engañando y traicionando a uno de sus guerreros. No solo eso, David sabe que esta mujer queda embarazada. Entonces traza un plan, porque él ya no tenía el corazón de perseguido, sino el corazón de perseguidor. Entonces manipula todo, como rey, tenía el poder. Entonces dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a traer a Urías del frente de batalla y lo vamos a traer para que esté con su esposa. Entonces, bueno, si quedó embarazada, quedó embarazada del marido. Qué sorpresa se llevó cuando Urías heteo vino de la batalla, y miren lo que le contesta al rey, es tan interesante esto, en el libro de Segunda de Samuel 11:11, dice así, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas, eso dice Urías heteo al rey David, le dice, Señor, el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas y Joab y los hombres de mi Señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. David tenía ahí un leal. David tenía uno que estaba sintonizado de verdad. Y cuando él lo quiso mandar a estar con su esposa, este hombre que estaba bien, bien en su lugar, que tenía convicciones firmes, que se parecía más al David perseguido que al David que estaba ahí persiguiendo, le dice, no, ¿cómo voy a estar yo con mi esposa si allá está muriendo la gente, si están todos peleando en el campo de batalla? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, porque vos estás en cualquiera. Y pongámoslos en esta realidad, en el hoy.
vos estás en cualquiera, ya tenés un evangelio de palabra y estás en un nivel, como tantos a veces se olvidan de que Dios quiere que seamos santos e intachables. Y siguen hablando, pero son como címbalos que retiñe porque no tienen nada dentro. Y viene uno que recién se convierte y te dice, no, ¿cómo voy a hacer tal cosa? Voy a fallar a Dios. Ya ni siquiera orás. Y decís, bueno, total, ya Dios conoce todas las cosas. Y el otro está orando, ayunando. Y el otro viene y quiere, tiene una pasión por servir a Dios y vos ya estás superado. No, pero eso lo hacía cuando recién venía a la iglesia. Está en el primer amor. Yo ya estoy en otra. David estaba en otra, pero estaba lejos. Y este estaba bien sintonizado, este estaba bien clara la cosa. Estamos en guerra, rey. Yo no puedo estar con mi esposa. Estamos en guerra, rey. Esto es vida o muerte. Y este David, sin embargo, después de esto, ni siquiera se arrepiente. ¿Qué hace? Avanza más. Ese es el David que se olvidó del perseguido. Ahora es un perseguidor. Avanza más. Entonces lo trae a su cómplice, a su general Joab, y le dice, bueno, ¿sabes qué? Mándalo a este Urías al frente de la batalla. Mándalo a que muera. Escribe una orden y la envía por mano de Urías Eteo. Urías llevaba en su mano su carta, su sentencia de muerte. Eso es lo que llevó en la mano. Y cuando llegó Urías allí al ejército donde estaba la batalla, le dio al general y el general dijo, ¿qué es esto? Y el general lo mandó a donde fuera realmente aniquilado, porque era orden del rey. Muchas veces aquel que viene y te señala algo, que Dios lo está enviando para señalar una falta, para señalar algo que vos no querés cambiar, algo en lo cual Dios hace tiempo que te está diciendo, esto no me agrada, lo aniquilás, no le hablo más, lo corto, no, ya no es parte de mi círculo, porque es el que me hace ver lo que está mal adentro mío. Este Urías Eteo fue el que realmente movió el aceite de David y le mostró a David que su corazón no estaba correcto delante de Dios. Unos capítulos más lo vemos a Natán, que era el profeta, que viene y le dice a David, David le cuenta una historia, ¿no? Y le dice, había una persona que hizo esto. David se enoja y dice, a ese hay que matarlo, hay que condenarlo. Y el profeta le dice, ¿y si sos vos? Cuando viene ya el profeta, ya es demasiado tarde en algunas cosas. David avanzó demasiado y trajo maldición sobre su casa. Trajo maldición sobre sus generaciones. Después vemos a su hijo Absalón traicionándolo. Después vemos más adelante, ya después de su muerte, cómo el reino se divide. Todo lo que David abrió, un portón de maldición, porque se olvidó de quién era cuando había sido perseguido. Por eso, aquí hay dos mensajes. Uno, el quebranto es un lugar seguro, porque es ahí donde vos estás bajo la mano poderosa de Dios. Pero cuidado, cuando ya estás en otro nivel, cuando ya te sentís superado, cuando hay cierto poder en tu mano, porque es ahí donde puedes llegar a cometer los mayores errores de tu vida. Es ahí donde tenés que seguir siendo el mismo David perseguido, ese que está bajo la mano poderosa de Dios, y dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado todo eso que te lleva a veces a tomar hasta decisiones por otros para dañar. Cuidado con tu corazón. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Este David, tres momentos de su historia. Parece que habláramos de tres personajes distintos, pero es el mismo hombre que Dios eligió ese día y ungió. Lo interesante es que él se arrepiente delante de Dios. Él se arrepiente y tenemos nosotros también ahí los salmos en donde él habla de su arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es necesario y tiene que haber, pero también hay consecuencias. Por eso yo quiero hablarles hoy a todos aquellos que me dicen, pastora, yo me doy cuenta que me he enfriado, me doy cuenta que estoy en un momento de mi vida en donde puedo llegar o he llegado a cometer cosas
que dañaron mi familia, me dañaron a mí, que dañaron mi relación con Dios. Si sos un David perseguido, quiero decirte que Dios está acá para seguir sosteniéndote hasta el final de la prueba y que sigas aprendiendo, que sigas aprendiendo, que sigas creciendo. Yo pasé por esas etapas y sigo pasando en algunas áreas de mi vida y me han hecho la persona que soy por mucho trato. Dice la Biblia, hierro con hierro se aguza, así el trato del hombre con el hombre. Así que no te va a ser fácil algunas relaciones. Pero si estás en la otra etapa y hace tiempo que conoces al Señor, hace tiempo ya que estás en la iglesia, cuídate, cuídate de no terminar siendo como uno de estos, como este David perseguidor, que al final él era el dueño de la historia. Ya Dios no estaba escribiendo, ya él escribía y hasta escribía el destino de otros. Cuidado cuando lastimamos a alguien, cuidado cuando juzgamos a alguien, cuidado cuando condenamos a alguien, cuidado cómo tratamos a la persona. Cuidado cuando nos damos cuenta que el otro está lleno de ganas de hacer cosas para Dios y en lugar de nosotros ayudarlo, lo tapamos, ¿no? Le ponemos la tapa porque nosotros ya no tenemos ese sentir. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar y decir, algo cambió adentro mío. Ya no soy ese hombre, esa mujer que tiene la pasión que tenía por Dios. Dios quiere usarte. Dios quiere que seas una persona santa e intachable y trabaja en tu vida para que eso se haga realidad. Y vuelvo a decirte, Dios tiene un plan, pero es Dios con vos, pero no traces el plan de otros, porque Dios también tiene planes con los demás que jamás vas a llegar a comprender ni vas a entender, porque Dios trabaja la manera que quiere y como quiere. Y no te conviertas en un David que agarra a un Urías heteo y lo manda a un lugar donde no va a poder resistir. Dios te está diciendo, si cometiste algo feo, es el momento para arrepentirte, para pedirle perdón. Si estás frío espiritualmente, es el momento para decirle, Señor, yo quiero alinearme, no quiero hacerme más daño, no quiero hacerle daño a mis generaciones, no quiero hacerle daño al plan que tenés conmigo. Pero eso es lo que busca Dios, un corazón que esté rendido, un corazón que reconozca sus faltas, un corazón que diga, yo te necesito, sin vos, Señor, no soy nada. David en la terraza ya no necesitaba más nada, ya estaba pleno, completo. Y a veces estamos así. ¿Y qué tiene que pasar? Dios nos sacude para que volvamos otra vez y entendamos. ¿No ves que sin mí no llegas a hacer nada? Entonces yo quiero invitarte en esta mañana a que vuelvas a meterte debajo de esas alas maravillosas y poderosas de tu Dios. Que si estás súper bien, bueno, examines tu corazón y digas, a ver, ¿estoy tan bien? Y si estás pasando momentos difíciles, puedas decirle, Señor, hazme entender, quiero ver qué es lo que estás haciendo conmigo. Si estás frente a una ciudad quemada y sin fuerzas y hasta desanimado, bueno, hoy Dios te dijo, es el momento de ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y Él trae las directivas y te va a decir, y vas a ver que hay un propósito de Dios en esa ciudad quemada. Pero sobre todas las cosas, yo quiero hablarle a los que algún día fueron perseguidos y que puede que hoy te hayas convertido en un perseguidor. Estás a tiempo para pedir perdón, estás a tiempo para decirle, Señor, yo te pido misericordia para que puedas ser santo e intachable, para que llegues al final de tu historia en Cristo, en esta vida, y la gente diga, hizo las cosas de acuerdo al Señor, aquel que era su dueño, aquel que guiaba sus pasos, aquel que estaba en todos sus caminos. Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie y quiero cerrar con esto. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. ¿Dónde estoy, Señor? ¿Quién soy? ¿Con quién me sentí más identificado?
en esta mañana. Soy el David inocente, soy el David confrontado con una ciudad quemada, o soy el David ya superado, ese que ya ha perdido mucha sensibilidad, que ya está en otro lado, que viene a la iglesia, pero tal vez está mirando más los hermanos que el cielo. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana quiero cerrar este tiempo. Tú nos has confrontado, estás moviendo el aceite en muchos que están acá. Y no tiene que ver con la gente, tiene que ver con Dios y con vos. Tiene que ver con que esta ciudad quemada, con que esta persecución, tiene que ver con esa tentación a hacer lo malo, también está confrontándote. Tiene que ver con que hay enemigos que se levantaron y que no fueron una casualidad, sino una causalidad, porque Dios se quiere engrandecer a través tuyo. Señor, en el nombre de Jesús te pido que hoy nos confrontes con nuestra verdad, porque no conocemos el estado de nuestro corazón hasta que nos confrontas, hasta que nos reconocemos delante tuyo, hasta que podemos ver, Señor, cómo nos estás viendo, qué dicen tus ojos, qué dice tu mirada acerca de nosotros. Hay muchos de nosotros que no sabemos cómo mirarte, Señor, estamos avergonzados. Pero tú nos dices, levanta la cabeza y mírame. Mírame, mírame, mírame. Porque Él está ahí, viéndote, y su mirada no es una mirada liviana, sino que es una mirada profunda que atraviesa el corazón, atraviesa todo. Él nos conoce tal cual somos, más de lo que nos conocemos nosotros mismos. Y por eso muchas cosas tenemos que aprender a reconocer que Él está haciendo, que son necesarias para nosotros. Claro que duele, claro que duele. La ciudad quemada duele, duele, duele un montón. Duele un montón. Pero esa ciudad quemada trae detrás una coronación. Trae detrás un propósito grande. Claro que duele el que te persigan, que te juzguen, que te lancen esas lanzas que atraviesan el corazón. Claro que duele. Claro que duele la soledad, el desprecio, claro que duele, pero es ahí donde se está forjando el hombre, la mujer que aprende a depender de Dios, que aprende que Dios se gloría en nuestra debilidad. Ese hombre, esa mujer que depende día a día, segundo a segundo de ese Dios, que sabe que sus días están contados, que solo vive por gracia y misericordia y favor divino, que no tiene nada sin Él. Pero también puede que estemos en un lugar donde ya no hay nada para aprender. No hay nada por aprender. Ya aprendí todo. Ya lo sé todo. ¿Qué me van a venir a enseñar a mí? No necesito de los demás. Puede que estés en un lugar donde te moleste que otros crezcan, y donde hayas sentido cierta envidia y ciertos celos. ¿No será que algunos avanzaron demasiado y vos fuiste el que te quedaste? No que los otros, sino que soy yo. ¿No será que es el momento de decir, Señor, yo me bajo de esa terraza de comodidad y de descanso y vuelvo a la guerra y vuelvo al frente de batalla? Y vuelvo a comprometerme con la obra de Dios. Vuelvo a decir sí a ese compromiso que un día dejé, que un día dejé, que un día abandoné. Porque me quedé en casa más cómodo. Porque vengo nada más que a los cultos, y en los cultos, listo, congrego y nada más. Pero hay otros que están dando su vida en el frente de batalla. Hay otros que corren tras la necesidad. Hay otros que han entrado a tu reino y han avanzado rápidamente porque no escatimaron nada, te dieron todo. Y otros se quedaron mirando y diciendo, será, no será, juzgando, se puede, no se puede. Pero otros, esos son los Urías Eteo,
los apasionados. Esos son los Urías teteos que dicen, ¿cómo voy a estar acá si allá están peleando? ¿Cómo me voy a detener en mis cosas, en mis problemas, en mis situaciones? Si hay una guerra contra el mismo diablo, hay gente muriendo en el frente de batalla, hay cosas por conquistar. Esos son los que desestiman los problemas personales. Y dicen, Dios se encarga. Yo no voy a perder mi lugar en el ejército. Voy a seguir peleando porque Dios se encarga. Cuando yo estoy en sus cosas, Él arregla mis cosas. Cuando yo estoy metido, cuando yo estoy ahí en el frente, Él se encarga de todo lo que yo no puedo solucionar. Ese es el Urías heteo. El Urías heteo que al pastor, que al líder, que aquel que está en eminencia, le deja una enseñanza. ¿Cuántos Urías heteos tenemos en este lugar? ¿Cuántos Urías heteos tenemos acá que vienen apasionados, que quieren que el culto siga, que quieren más palabra? Y nosotros decimos, me quiero ir, estoy cansado, otra vez lo mismo. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a no perder la pasión, ayúdanos. Nos estás confrontando con nuestras verdades, nos estás confrontando con nuestras realidades. Ayúdanos. Y si hemos sido como David, hemos escrito una carta, una sentencia de muerte para alguien, perdónanos. Si hemos matado a alguien, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Enciéndenos, enciéndenos una vez más. Sintonízanos una vez más, Señor. Sintonízanos una vez más. Sintonízanos una vez más, Señor. Saca de nosotros la vileza, saca de nosotros la aspereza, saca de nosotros la insensibilidad, saca de nosotros ese orgullo tonto. Señor, saca de nosotros la falta de compromiso, saca de nosotros la duda, Señor, esa perspicacia de siempre pensar lo malo y no lo bueno. Sácalo de nosotros, Señor, sácalo de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero invitar, mientras aquí cantamos, quiero invitar a todos aquellos que se quieren comprometer con el Señor para permanecer santos e intachables. Aquellos que dicen, yo me voy a esforzar, Señor, para ser una persona santa e intachable para vos. Que vos puedas usar mi vida, Señor. Que sin palabras la gente pueda ver en mí tu espíritu, en mí tu esencia, en mí te pueda ver a vos, Señor. Gracias, Jesús. Al domingo 31 de marzo, la iglesia te invita a ver una obra de teatro que impactará tu día. Jueves, viernes, sábado y domingo a las 19 horas. Acá, en el Auditorio Central de Renuevo, te esperamos. Y no te olvides de invitar a algún amigo. Sumergite en la lectura diaria de la Palabra de Dios con nuestro material Tiempo con Dios. Este devocional te ayudará a fortalecer tu fe, encontrar consuelo en momentos difíciles y mantenerte conectado con Dios en todo momento. No esperes más y comenzá tu día con inspiración y esperanza. Adquirí este material en la librería o en la recepción de nuestra iglesia.